Si me va a escuchar doble, si no. Hemos empezado también en Instagram. Estoy mejor de la garganta, pero hasta ahí. ¿Cómo están los de Instagram? ¿Cómo están los de Facebook? Bienvenidos al taller literario. Che, qué raro que se ve. Como que me acerco y se ve raro. No sé qué onda, me brilla la frente. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. A ver, se me escucha. Perfecto. Perfecto. Y yo quería poner musiquita de fondo. A ver. Y acá en escritorio también. Se va toda la música, menos. Ahí está. Vamos a ver cómo se escucha la música. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido, muchacho. Leandro, acá estoy allá festejando un cumple y yo acá. Prefiero esto, pero vaya a festejar el cumple, disfrute un ratitín. Total, acá vamos a seguir. Acá vamos a seguir. A ver, ahí lo estoy terminando de compartir. Perfecto. Quiero ver cómo se escucha la música. Vamos a ver cómo se escucha
La música. ¿Estás, Néstor? Bienvenido, muchacho. Leandro, acá estoy Vamos a ya subir un festejando un poquito. cumple y yo acá. Prefiero esto, pero vaya a ¿Qué festejar, se vaya a festejar el cuentan? cumple de tu Leandro, nene. bien, bien May, tomando una gaseosa sin azúcar por la diabetes. May, hola a A ver, todas, un ¿cómo poquito están? de ¿Todo bien, May? compartir. Perfecto, perfecto. No se escucha la Pero música acá de no se fondo, escucha ¿no? la música. No, se escucha pero muy poquito. A ver, vamos a subir un poquito más. Listo. Lo acá, bueno, los de... ¿Cómo están? Fito, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué haces, che? Y tanto tiempo faltaba al taller, volví. ¿Cómo va, Fito? Pero ahí estoy viendo cómo se escucha. No se escucha la música. A ver. Ahí se escucha. Perfecto, listo. Aunque sea un poquito para tener un poco de compañía. Ahí está, perfecto. A ver qué más. A ver si no se me está duplicando nada. Perfecto. Ahí sin sonido. Acá sin sonido. Bien. Bien. Vamos a ver Instagram. ¿Cómo os va, Bondo? Bienvenido. ¿Qué se cuenta, Fito, tanto tiempo? Nunca me avisa de que estoy transmitiendo en el vivo de Instagram. Odio eso. Vamos a dejar por acá en el chat. Ahí está el link. Muy bien. Bueno, hoy tenemos bastantes textos. Hoy empecé tarde. Pero empecé. Eso es lo que importa. Así que hoy tenemos bastantes textos. Teníamos de Leandro. ¿Qué más teníamos? El de Leandro. El de César lo habíamos terminado y lo habíamos concretado muy bien. Y ahora voy a abrir el mail a ver qué más hay. Sé que tenía un texto también. El de Debbie, muy bien. Tengo el de Debbie. Tengo también de Omar. Tengo textos que me mandó al chat. El de Gaby. Y acá tenemos también Mai que mandó su ejercicio de escritura. Perfecto. El ejercicio de escritura del día de hoy, que no sé si llamarlo ejercicio de escritura, pero bueno, el ejercicio del día de hoy es escribirle una carta a la escritura. Sí, estamos en modo fin de año, modo... ¿Cómo es? Modo reflexivo. Tengo... Mar que me envió. Leandro también me envió. Sí. Tengo el de May. Me estoy anotando acá para no olvidarme que ustedes me enviaron los textos. Y tenemos el de Gaby también. Perfecto. Excelente. Bueno. Ahí vamos a saludar. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Diego es nuevo en el taller. Hoy justo caíste en la anteúltima clase del taller. Así que hoy tenemos dos textos y los ejercicios. Así que si alguien tiene algún texto para enviar, es el momento. Me lo puede enviar a tallerliterarioaa@gmail.com. Parece esas propagandas de antes, tipo Susana Jiménez, taller literario AA. Hoy terminé Chevalier. Lo vi en el mensaje. Felicidades, Leandro, por terminar Chevalier. Vamos a aprovechar, descansar. Ahora que nos tomamos una pausa en el taller, recuerden que el 17 es la última clase, clase de despedida. Después me voy a tomar 2 semanitas y por ahí 3 semanitas, o sea, la primera semana de enero. Igual el 4 de enero es mi cumpleaños, así que seguramente hago una transmisión ese día. Voy entonces, Diego, como usted es nuevo, cuento acá en el taller lo que hacemos. En el principio leemos y corregimos textos, me lo envían al mail, lo leemos y lo corregimos. Generalmente yo ya tengo los textos que voy a leer, pero cuando hay poquitos textos, pido en el momento. Ay, me pico la nariz.
Perdón, volviendo. Y después también lo que hacemos es un ejercicio de escritura. Generalmente el ejercicio de escritura lo hacemos en relación a algún tema que se pidió o algún tema que quieren tratar. Pero en esta ocasión ya tenemos el ejercicio y es escribirle una carta a la escritura. Y también tengo el ejercicio de escritura para la clase que viene, pero no les voy a decir, no les voy a contar. Néstor, ya me senté en mi butaca en primera fila. Muchas gracias, Néstor. Bien, May, hola a todos, ¿cómo están? Leandro, bien, May, tomando una gaseosa sin azúcar por la diabetes. Andrés, ¿cómo va? Oli solis. Leandro, no ponen cumbia ni de casualidad voy, es para espantarme. Che, pero hay cumbias que están buenas. Más las cumbias de antes estaban buenísimas. ¿Quién no ha bailado un cumbión? Leandro, hoy terminé... Ah, lo leímos, Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, buenas noches a todos. Hoy estaré de espectador. Muy bien, Lucas. Súper bienvenido. Hola, Diego, dice May. Leandro, sí. 3 semanas de vacaciones, no doy más del valero. Está bien, hay que descansar. Hay que descansar. La escritura se disfruta, pero también uno necesita un descanso. Diego... Perdón. No me termino de recuperar de la tos. ¡Ay! Diego, ok, perdón, no tengo nada hecho. La próxima, por supuesto. Grise, ¿cómo van? Buenas noches a todos. Hola, Maris, ¿cómo vas, Grise? Bien, ya son las 10, así que empezamos a leer. Vamos a festejar que Leandro terminó Chevalier. Y vamos a terminar el capítulo 3. Estoy bien, ¿no? ¿Qué abrí? No sé qué abrí. ¿Qué es esto? Esto no es chévere. Vamos a... Ahí está, el capítulo 3. Se me abrió un archivo, no sé de qué era. Vamos a leer el capítulo 3 de Chevalier y vamos a terminarlo. Y ya después se quedarán con la intriga sobre qué pasa con esta historia hasta que retomemos el taller. Había pasado que Lucio, que es un soldado, un guerrero... Había quedado enfrentado con Sif, ¿no? Como que usaron a Sif para ver si Lucio era o no un nigromante. Y medio como que lo dejaron al pobre Sif como decir, sí, bueno, muchas gracias, vete debilucho por ahí. Y Sif como que quedó con bronca. Así que vamos a continuar. Parte 3 del capítulo 3. Sif Galater se sintió ofendido, pero era cierto que él era débil. La orden de los Chevalier se remonta al Segundo Imperio, una cuya guerra casi acaba con Aranis, y se posiciona entre las órdenes más aguerridas del mundo. Han ayudado diversos conflictos, como el de la guerra de Melkor o Anacros, dos ciudades que han sido foco de disturbio en la sagrada historia de los imperios. Melkor, por ejemplo, acogió al llamado Nigromante Caído, mientras que Anacros fue sede de las batallas de Cadmos. El titán Cadmos, uno de los grandes misterios de Aranis, apareció y desapareció en ese lugar. Nada se volvió a saber de él. Los Almaeter, nacidos de la época que vivió Soltair Vendorra y Dronmara, hacían que muchos quisieran el honor de recibir tal bendición. Sif siempre quiso tener uno, quizás un Dijin o algo parecido. En cualquier caso, solo se le permitía usarlo a la nobleza. Sif, le gritaron por la espalda. Era otra Chevalier. Generalmente no se permitían mujeres, pero tampoco se les prohibía entrar. Selene, le dijo, ¿pasó algo? Su excelencia, el rey Tulio, quiere verlo. Quiere vernos. Siguieron caminando uno al lado del otro mientras se dirigían al salón del trono. ¿A nosotros? ¿Por qué? No tengo ni la menor idea, pero es menester que vayamos. Bien, ahí termina la parte 3. No tengo nada que marcar de esta parte.
salvo que te saqué ahí un él, porque decía Sif Galater se sintió ofendido, pero era cierto que él era débil, y te saqué el él. Sif Galater se sintió ofendido, pero era cierto que era débil. Después nada más, como siempre, los diálogos están 10 puntos. Hay que ver cómo se desarrolla esto. Es muy pronto para ver de esto, pero acá se nombran a las ciudades, a titanes, a nigromantes y demás. Y es cierto que en una historia medieval, ahí están las guerras gloriosas, los reyes, los monstruos. Pero hay que tener cuidado de no abusar de esto. ¿A qué me refiero? A que se promete mucho, grandes ciudades, guerras, nigromantes, todo, pero todavía no aparece nada de esto. Todo se centra en la historia de Lucio como chevalier y ahora se desvió un poco hacia Sif, lo cual me parece que está bueno porque en realidad de Lucio era como que seguramente hay algo más para decir, pero es como una pequeña pausa y sirve. Eso estuvo bien manejado. Pero muchacho, me estás prometiendo mucho y hay que cumplir. Entonces habría que ver más adelante si algo de esto aparece. Si van a alguna ciudad, si son parte de una batalla. Si aparece un nigromante haciendo algún... digamos, cómo se ven, cómo son, ¿no? Por ahora está bien. Pero no hay que abusar mucho de esto, ¿no? Del prometer. ¿Cómo van a los de Instagram? Bienvenido a los que van llegando. Ahí los leo. Los perdí. Acá. Diego dice, buenas noches a todos. Omar, hola, Amar y Sama, gente. Sí, aparece. Perfecto. ¿Cómo vas, Omar? Bienvenido. Tengo tu ejercicio, así que hoy te leemos. Continúo. Parte 4. El salón del trono era el símbolo de la opulencia. Sillón de cristal como trono, paredes decoradas con tela de seda importada y alumbrados muy caros. El rey, apoyado en su bastón, era observado por el sirviente. Un tipo semicalvo... Acá podría... Dos puntos. Un tipo semicalvo, de lentes y con una libreta en la mano. Vestía caro. Después de todo, era el vocero, además de sirviente, de Tulio y su amigo. Un tipo semicalvo, de lentes y con una libreta en la mano. Vestía caro. Después de todo, era el vocero, además de sirviente. La aclaración, ya sabemos que sirviente la sacaría. No, porque me dice Tulio y su amigo. Acá respecto de la administración, de cómo, digamos, cómo se administra la información en esta parte, yo te recomiendo, todo junto, porque ya me dijiste que es el sirviente y después me agregas un poco más de información. Era, ¿este sirviente tiene nombre? No. Porque el problema es que dice, era observado por su sirviente. No, ya me das el dato que es un sirviente. Y después me volvés a retomar eso. Yo sacaría la que era sirviente de Tulio y su amigo. Porque después lo vamos a ver eso. ¿No? Porque la verdad es como que sería raro. Si no, era observado por el sirviente. Sirviente de Tulio y su amigo. También esa relación sería rara. En este momento, si es el sirviente de Tulio y su amigo. ¿Qué es el sirviente de Tulio? Lo sé porque está sirviendo a Tulio y dicen que es un sirviente. Ahora, del amigo, la verdad que es un dato que es difícil ubicar. No sobra, pero es difícil ubicar. Entonces, lo sacaría. El rey apoyado en su bastón era observado por el sirviente. Un tipo semicalvo, de lentes y con una libreta en la mano. Vestía caro. Después de todo, era el vocero, además de sirviente. ¿Ves? Ahí está. Y yo acá pondría coma. El vestía caro lo pondría entre comas. Y detalle, ¿no? En mi opinión, hay ciertos detalles acá que tendrías que justificar en algún momento. Porque es una particularidad muy particular del mundo. El hecho de que un sirviente sepa leer y escribir. Y que lo vistan de forma cara, ¿no? Si esto sirve...
A ver, ¿en qué sentido lo justificas? Así simple, como que bueno, Tulio quería un sirviente que le sirviera, entonces le enseñó a leer y a escribir, ¿no? Porque generalmente en esta época no era algo muy común. Y era algo como muy particular. Entonces, que está bien, es una historia de fantasía, pero es medieval. Entonces, por ahí acá o en algún momento justificaría por qué sabe leer y escribir. Y por qué lo viste caro, ¿no? Yo te voy a poner acá, justificar en algún momento por qué lee, escribe y se viste caro. Ahí los leo, si acaso. Leandro, sí, Purnia, perfecto. Es amigo de Tulio. Bien, bueno, ahí entonces me justificás. Si te digo, te hago spoiler. No, quédate con que es Puña, amigo de Tulio. Lo demás, adelante. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, Fito? Buenas, me pasé acá porque me es más cómodo. Perfecto. Bien, bien. Está bien, si está justificado, olvídate. Ya está, perfecto. Por fin llegan, dijo el sirviente. No nos han presentado, ser, le contestó Sif. Soy Purnia, el consejero vocero y sirviente más cercano del rey. Bien, es un honor ser Purnia, dijo Sif mientras miraba llegar al iniciado. Me han llamado Lord Tulio? Dijo el iniciado. El iniciado sería Lucio, ¿no? Llámalo Lucio. Si es Lucio, llámalo Lucio. Y después sí, al iniciado porque se... Sí, el rey está indispuesto de la garganta. Yo lo haré por él, contestó Purnia. Estamos esperando a alguien más. Oh, ahí está. Les presento a Lorana Dashindra, maga de la Escuela de la Luz y el Círculo del Grifo. Saludos, dijo levantando la mano. Iniciando Lucio, Maese Sif y Maese Selena. Lorana está tan alegre y jovial como Lucio había imaginado. Está confusa. Saludos, dijo levantando la mano. Iniciado Lucio, Maestre Sif y Maese Selene. Lorana era tan... Ah, porque es un punto y aparte acá, ¿no? ¿Quién saluda? ¿Quién levanta la mano? Pero me lo voy a dejar marcado, así me vas respondiendo. Bien, están todos. Podemos comenzar. Sor Purnia, el sirviente. Acá ya sabemos que es Purnia. Soy Purnia, el ser sirviente, consejero y vocero del rey. Todo esto ya lo sabemos. Se va. Acá. Podemos comenzar. Dijo Purnia. Y ya está. Como decía antes, aunque dijo y decía, ojo, el rey Tulio está indispuesto de la garganta y me ha pedido que me dirija a ustedes en su lugar. Y meme, hay dos muy me cerca. Indispuesto de la garganta y me ha pedido que me dirija. Bueno, yo te los dejo acá marcaditos. Piki. Piki. Y a ver si me contestaste. Agustín, ¿cómo va? Ay, esperen que se me va la pantalla. Katy, ¿cómo va? Bienvenida. Leandro, sí. Martín, ¿cómo va? Martín, es Gaby. Gaby, ¿cómo va? Hola a todos, compas, soy Gabriel. Leandro, Lorana levanta la mano. Ok. Saludos, dijo Lorana, entonces. Ahí está, levantando la mano. Como decía antes, el rey Tulio está indispuesto de la garganta y me ha pedido... Acá te falta un que me ha pedido me dirija. Ah, no, está bien, porque está hablando así. Y me ha. ¿Cómo? Hay que ver cómo sacar uno de esos dos me. Dirija a ustedes en su lugar. Como sabrán, los recientes eventos nos han dejado una herida en el reino. Incluso han dividido la opinión popular sobre nuestra antigua orden, acusando al rey de intento de usurpar el lugar del emperador. Dicen que estamos introduciendo nigromantes al hierro. Pero eso no es verdad, protestó Lorana. Yo lo sé.
y creo en Lucio, pero la opinión es que debería ser ejecutado o por lo menos ser puesto bajo el ojo de Eronar y que ellos, no, y ellos lo juzguen. El rey no quiere permitir ese ultraje a la orden de los Chevalier. Le sacamos el yo. Recuerden, siempre que pueden evitar usar el yo, mejor. Porque no solo alarga, sino que también el personaje queda engreído. Está bien, si el personaje es engreído, ¿no? Pero generalmente alarga porque puede decir... Pero eso no es verdad, protestó Lorana. Lo sé, y creo en Lucio. No era necesario el yo. Generalmente el yo no es necesario. ¿Y qué podemos hacer? Preguntó Sif. ¿En qué podemos ayudar? La teoría del rey es que el grupo de nigromantes conocidos como la Mano Muerta, que sea de paso dicho no es el único malo ahí, están influyendo en la nobleza. Esa aclaración se va. Que sea de paso no es el único malo ahí, eso ya me va. Es mucha aclaración. Es un diálogo bastante complejo porque hay muchos personajes, entonces hay que hacerlo lo más livianito posible. La teoría del rey es que el grupo de nigromantes conocido como la Mano Muerta está influyendo en la nobleza. Porque es el grupo. Entonces está. ¿Y cuál es su objetivo? Preguntó Selene. No lo sabemos, pero los hemos... espiado en una choza en un bosque al norte de Melkor. Cada tanto se reúnen ahí. Nuestros espías han informado eso. Aunque eso es solo parte... del problema. No podemos enfrentarlos con la confradía tal como estamos ahora. Debemos ser inteligentes y precavidos. ¿Entonces desean que vayamos a ese bosque? Preguntó Lucio. Sí, deberían, pero no ya, desde luego. Especialmente porque no saben esconder el aura. Serían presa fácil ante la Mano Muerta, si los detectan. He ordenado al Orden Juri y al Príncipe Aikar para que los entrenasen correctamente. Ben Juri me detesta, dijo Lucio. Casi me hace pelear con un maese hoy mismo. Sí, es impulsivo, es verdad. Y no está de acuerdo con tu nombramiento. Y no está de acuerdo con tu nombramiento, pero eso no recae sobre él. Tanto Aikar como el tú. Como Tulio, te han aceptado como iniciado. No debería haber problemas. ¿Qué haremos una vez lleguemos al bosque? Por ahora preocúpense por aprender a controlar el aura. Tienen una semana. Es todo. Pueden irse. ¿Cómo se llama el bosque? Estoy bien, ¿no? ¿Cómo se llama el bosque? Preguntó Lucio. Es gracioso que lo preguntes, pero te lo diré, dijo Purnia. Valentor, pronunció. Bosque de los Valentor. Váyanse, dijo cuando el rey comenzó a toser. Seguiremos el entrenamiento de cerca. Ahí los leo. Ay, y me ha pedido que funja como su vocero en esta ocasión, podría ser. ¿Funja? A ver... Ahí te copio, Mai. Y esto sería... que le decía que estaba enfermo, ¿no? Como decía antes, el rey Tulio está indispuesto de la garganta. Ahí está. Sí, y me ha pedido... Eso es muy bien, Mai. Ahí lo pongo en comentarios. Perfecto. Recuerden que cuando algo de lo que está ahí figura en... Me lo subraya en negro... Es porque fue sugerencia de sus compañeros. Bien. Ok.
Acá no sé si te has dado cuenta que hay rimas y palabras que se repiten. Mira, desde acá. No lo sabemos, pero lo hemos espiado en una choza, en un bosque al norte de Melkor. Cada tanto se reúnen ahí. Hay muchas aclaraciones, habría que limpiar un poco. Por ejemplo, este diálogo es muy largo, esta parte del diálogo, ¿no? No lo sabemos, pero los hemos espiado en una choza, en un bosque al norte de Melkor. Cada tanto se reúnen ahí. Nuestros espías han informado eso, aunque eso es solo parte del problema. No podemos enfrentarlos con la cofradía tal como estamos ahora. Debemos ser inteligentes y precavidos. Yo cambiaría. No lo sabremos, pero lo hemos espiado. Los hemos espiado en una choza en un bosque al norte de Melkor. A ver, el detalle de que lo espiaron desde una choza, si es importante, se queda. Si no, se puede ir. Porque en realidad los espiaron. Los hemos espiado. En un bosque al norte de Melkor. ¿Dónde frecuentan? Faltaría o sea, ¿por qué fueron ahí, no? ¿Dónde frecuentan? Ustedes después cambia como corresponde lo que va. Cada tanto se reúnen ahí. ¿Dónde frecuentan? Listo, se va lo de cada tanto se reúnen ahí. Nuestros espías han informado eso. Eso también se va, porque ya sabemos o que iban ahí o que se los informaron. Y además te sacas un eso de encima. Aunque eso es solo parte del problema. Esto también se puede ir. Porque se da muchas vueltas. O sea, lo que importa acá es que los estuvieron espiando y que saben dónde se reúnen. Entonces, no lo sabemos, pero los hemos espiado en un bosque al norte de Melkor donde frecuentan. No podemos enfrentarlos con la cofradía tal como están ahora. Debemos ser inteligentes y precavidos. Habría que unir eso. Pero no podemos. Ahí está, listo. Pero no podemos enfrentarlos. Después. No, después. Bueno, rimas y palabras repetidas. Pero me arriesgo a decir que te apuraste a terminar el capítulo y por eso pasó todo eso. Y acá, porque vos habías terminado el diálogo, ¿qué haremos una vez lleguemos al bosque? Por ahora, preocúpense por aprender a controlar el aura. Tienen una semana, es todo, pueden irse. Ahí terminaste el diálogo y acá vuelve a empezar. ¿Cómo se llama el bosque? Preguntó Lucio. Es gracioso que lo preguntes, pero te lo diré, dijo Purnia. Creo que eso quedaría mejor antes. Sí, es impulsivo, es verdad, y no está de acuerdo con tu nombre. Fíjate esta parte. Perdón, esta última parte del diálogo, ubicarlo un poquito antes, porque en realidad acá cierra bien. Por ahora, preocúpense por aprender a controlar el aura, tienen una semana, es todo, pueden irse. Ahí cerraste. Es como, viste, bueno, terminó la clase y se salta el alumno, viste que, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dijo, mañana. Queda raro. A ver. Leandro, me gusta la rima, hago rap. Sí, queda mejor, muy bien. Bueno, pero estas son cosas que pasan generalmente cuando o uno escucha cómo leen su texto o uno recibe una corrección. Son cosas que es difícil, ¿viste? Las rimas, el por ahí que empieza a dar vueltas. Son cosas que generalmente el otro está ahí para decirte, pues si no, es difícil. Bien, capítulo terminado. Ahí te lo voy a enviar. A ver, tengo algo de. Sí, acá está. Responder, ahí te lo voy a enviar. A los nuevos les cuento que acá pueden participar libremente, dando su opinión sobre el texto, si algo los confundió, si se entendió, si no se entendió y demás. Lo que más me importa es su opinión como lectores, ¿sí? Si cómo les llegó, si los confundió y demás. Su parte de lectores, ¿sí? La parte antipática de la corrección me la guardo para mí. Y si por ahí algo, algún tema de rimas o alguna palabra que se repite se me pierde, también. Agustín, mate. El que toma y no convida, le crecerá un sapo en la barriga. Mira, con todo el azúcar que tomo posiblemente. ¿Ustedes qué están tomando?
Les recuerdo también el ejercicio de la escritura, es escribirle una carta a la escritura. No sé si llamarlo ejercicio de escritura en este caso, pero vamos a decir que sí. Es escribirle una carta a la escritura. Leandro, por ahí queda mejor antes de pueden irse. Pasa es que es lo del bosque tendría que ir en el momento que hablan del bosque, ¿no? O cuando van al bosque, que Lucio pregunta, ¿y cómo se llama este bosque? Y ahí das la información. Porque si no, también por ahí queda mucha información junta. Agustín, yo tomo aire. Pero, che, qué aburrido. ¿Cómo que toma aire? Bien. Debbie, querida, anda por ahí. Vamos abriendo los otros textos. Omar, vamos con tu texto. Que yo te debía una lectura. La carta de la a la escritura la vamos a leer después, pero yo te debía una lectura de algo que vos me habías enviado. Acá está. A ver, acá tengo. Ella estaba sentada sobre el armazón del parque de la plaza. La paz llevaba ese abrigo liviano. Esto era de un ejercicio de escritura, pero no recuerdo de cuál. Sé que es uno de personajes. ¿No era, era el empezar la historia del personaje? ¿Después lo otro lo leímos? Sí, lo leímos porque te puse corazoncitos. Perfecto. Bien, tenemos este texto. Tenemos este también, bueno, de Mai tenemos la carta, Gaby también, León y Omar. Así que vamos a leer las cartas a la hora del ejercicio de escritura. A ver, Agustín, y disfruto el silencio de mi casa. Está bien, hay que disfrutar. Leandro, oye, Amaris, disculpa, pero no escribo, es mi sabbat. Bueno, pero tome nota. Diego, en cuanto a la carta de la escritura, ¿tiene que ser larga? ¿Estoy a tiempo? Por supuesto. El ejercicio de escritura a veces lo doy antes de empezar el taller, pero generalmente lo que hacemos es, yo aviso cuál es el ejercicio de escritura, dejo 5 minutos donde pongo música y yo voy a hacer mis cosas por ahí. Y después vuelvo y pueden, y ahí van posteando los ejercicios de escritura. Si están en la computadora, es fácil dejarlo acá en los comentarios. Si no, me lo pueden mandar al mail, no hay ningún problema, y los vamos leyendo. ¿Cómo van los de Instagram? Bienvenidos. Omar, hacer un personaje extravagante. Perfecto. El ejercicio de escritura funciona así. Hoy ya lo saben de antemano, que es escribirle una carta a la escritura. Pueden escribirla ahora o cuando dé los 5 minutitos. Se ponen a escribir. El ejercicio de escritura, lo de Tito, sí, por supuesto, pero por supuesto, May. El ejercicio de escritura trata de mostrar varias cosas de la escritura. La verdad que siempre se resultan cosas muy bonitas. A ver, Tito. ¿Dónde me lo habías enviado? Tito, acá está, perfecto, Tito, muy bien. Leemos Tito. Bien, vamos con el de Omar, que era crear un personaje extravagante. Leandro, me voy al cumpleaños, me lo exigen. Vaya, disfrute, baile un cumbión en honor a nosotros. Vaya a disfrutar. ¿Hay posibilidad? Sí, ahí lo leemos. Leemos el de Omar y leemos a Tito. Suerte, Leandro, dice Andrés. May, vaya y celebre. Bien. A ver, Omar. Entonces, el ejercicio era crear un personaje extravagante. Ella estaba sentada sobre el armazón del parque de la plaza. La paz llevaba ese abrigo liviano de gabardina contra el sol del medio. Día sobre los caños rojos del juego infantil, las botas presionaban los tacos de las nocturnas botas de infantería que se adornaba en el negro brillo de la ropa de vestir.
Tim Morral, como aquella vez que lo conocí, solo tenía su dejada mochila de tres apliques metálicos color ocre sobre el brazo izquierdo. No tardó nada en bajar y el calzado taconeó un poco. Al caer al suelo, me saludó muy ameno. Entre ese educado porteño y lo informar de quién se espera. Todo en negro, el chaleco verde obispón se decoraba en el reloj de bolsillo y cadena con apagada alpaca que se servía al mostrarme que lo colocó una espejo a la medida. Lo metió en el interior del chaleco y me decía que estaba bien de jean azul, de jean azul, camisa blanca y remera azul Francia. Un té escapaste del taller fue todo un conjunto de halago y festejos en broma infantil, que murió con ella caminando hacia el auto que estacioné un poco sobre el cordón y la vereda donde se la veía reinar sobre domo de hierro de colores infantiles. Me perdí un poco del personaje. Es una chica, ¿no? Ella estaba sentada sobre el armazón del parque de la plaza. La Paz llevaba ese abrigo liviano de gabardina contra el sol del medio. Días sobre los caños rojos del juego infantil, las botas presionaban los tacos de las nocturnas botas de infantería que se adornaba en el negro brillo de la ropa de vestir sin morral como aquella vez que lo conocí. Solo tenía su dejada mochila de tres apliques metálicos color ocre sobre el brazo izquierdo. No tardó nada en bajar y el calzado taconeó un poco. Al caer al suelo me saludó muy ameno entre ese educado porteño y lo informal de quien te espera. Todo en negro, el chaleco verde obispón se decoraba en el reloj de bolsillo y cadena con apagada alpaca que se servía al mostrarme que le colocó un espejo a la medida. Lo metió en el interior del chaleco y me decía que estaba bien. De jean azul, camisa blanca y remera azul Francia. Un te escapaste del taller fue todo un conjunto de halago y festejos en broma infantil. Que murió con ella caminando hacia el auto que estacioné un poco sobre el cordón y la vereda donde se la veía reinar sobre el domo de hierro de colores infantiles. Ahí entendí un poco más. Bien. Igual me perdí un poco. A ver. Fernanda, ¿cómo va? No pasa nada, Fer. Siguió el video. Perfecto. Bien. Vamos con Tito. Este es un texto de Mai. Fermelia cerró los ojos el 3 de septiembre del 96, dos días antes de su parto oficial, uniéndose a su hermana Ana en el cielo y dejando oscurecidos los ojos de su madre Sandra y su padre Miguel. La primavera se había vuelto un invierno para ellos, una tempestad de nieve blanca que pechó hasta apagar el fuego del hogar. Miguel hizo las maletas frente a ella, no obstante, ni eso fue suficiente para movilizarla. Ella estaba tan seca como su vientre y lo poco que quedaba en él. Miguel deslizó el cierre y cruzó el umbral, el pórtico de roble y el jardín. Por la ventana, ella vio irse todo el camino
Ella lo vio irse todo el camino hasta que su moto se perdió en la distancia. Anheló detenerle, pero se sentía tan seca que temía secarle el alma. Muy buena esa imagen. Sandra se quedó de pie en la ventana. Se acostumbró a su perdón. Se acostumbró a su invierno eterno, a la sequedad de su vientre y su mirada, hasta que una noche un llanto la despertó. Truenos y relámpagos se mezclaban con vientos y la fuerza del agua, a la vez que precipitaba su cuerpo entumecido por las escaleras. ¡Carmelia! ¡Ana! Gritaba su corazón, mientras afuera y empapada buscaba la fuente del llanto. En eso una piel suave se frota contra ella. No eran ni Carmelia ni Ana, pero sus ojos le recordaron aquella palabra. Aquella que tanto anhelaba escuchar de ellas. Tito lo llamó y juntos entraron a la casa. Encontré un perrito, ¿no? Ay, yo me estoy emocionando. Desde ese día el silencio insoportable se fumó y ella dejó la ventana. Con su ladrido así. Ahí ya sabía. Ella ya me está anticipando demasiado así. Perdón, los textos de los perritos para los nuevos me mueven mucho. Con su ladrido y su nariz rosada, Tito la llevó a redescubrir el pórtico. El crujir de sus palabras de madera, la cara de vecinos, los vestigios de un viejo otoño en el jardín. Los colores volvieron a sus ojos y las voces del barrio a sus oídos. Si bien había días en que la luz del sol seguía pareciéndole opaca, poco a poco fue dejando la nieve y la sequía que su vientre le hacía sentir. Sin darse cuenta, volvió a ser Sandra, casi la misma antes de Miguel, de Carmelia y de Ana. Sin palabras. Hermoso. ¿Sabes qué? Me pasó. Creo que es un poco por la forma de describir o cómo lo narras. Siento que sentí lo que es perder un hijo. Fue muy fuerte. Te juro que lo iba leyendo en esta parte. Mira. Me quemé. ¿Ahí dónde era? Hay una parte que te juro que sentí lo que es perder un hijo. Y dije, es como, no sé, fue una cosa rarísima, una cosa muy rara. Está hermoso, además es un texto fuerte, pero delicado. Y lo del perrito, me encantó. Y además me gustó porque es ella volviendo a darse una oportunidad, pero no lo decís. No vas al cliché de ella se dio una oportunidad. No. Me lo mostrás. Muy lindo. Carmelia cerró los ojos el 3 de septiembre del 96, dos días antes de su parto oficial, uniéndose a su hermana Ana en el cielo y dejando oscurecidos los ojos de su madre. Sandra y su padre Miguel. La de su madre Sandra, puse un punto que no iba. Y su padre Miguel. La primavera se había vuelto un invierno para ellos. Una tempestad de nieve blanca que pechó hasta apagar el fuego del hogar. Si alguna vez tenés que hacer un microrrelato, esa parte, mandala como microrrelato es. Me encanta, May, las imágenes que creas. Vos tenés mucha habilidad para crear imágenes. Por algo dibujas. Pero ¿dónde? Había otra que también estaba muy fuerte. Yo creo que te lo dije. Ay, ¿dónde estaba?
Sandra quedó de pie en la ventana, se acostumbró a su invierno eterno, a la sequedad de su vientre y su mirada. Acá, por ejemplo, vieron que... Detalle, ¿no? Vieron que siempre... que digo, no, bueno, es el sombrero, no su sombrero. Pero acá sí, el su está bien porque es suyo. Ella refuerza esta sensación del personaje de... ¿Vieron cuando uno le pasa algo y se siente solo? Bueno, refuerza eso. Mío, mi dolor, mi vientre, mi soledad. Refuerza eso. Ay, no la encuentro, pero nada. O sea, y por ejemplo, novela, cuento, ¿no? Fíjense cómo este texto, vamos a hacer de forma legal, Arial 12. Es un cuento de una página. Y ella en una página logra contar toda una historia, conmover y contar otra historia, porque me contás dos historias. Ay, me encanta cuando logran esto, chicos, me encanta. Me costó entender de quién hablaba la historia, que es de Sandra, y yo te marqué, quiero ver ahora que sí sé, a ver si... Carmelia cerró... Ah, por eso me confunde, porque la historia empieza... Carmelia cerró los ojos el 3 de septiembre del 96, entonces pienso que la historia habla de Carmelia. A ver, vamos a leerlo. Carmelia cerró los ojos el 3 de septiembre del 96, dos días antes de su parto oficial, uniéndose a su hermana Ana en el cielo y dejando oscurecidos los ojos de su madre Sandra y su padre Miguel. Estamos hablando de Carmelia. La primavera se había vuelto un invierno para ellos, ahora hablamos de ellos. Una tempestad de nieve blanca que pechó hasta apagar el fuego del hogar. Perfecto. Miguel hizo las maletas frente a ella. Claro, acá frente a Sandra pone. Así ya de una sé, no me tengo que quedar pensando. Miguel hizo las maletas frente a Sandra, no obstante, ni eso fue suficiente para movilizarla. Ella estaba tan seca como su vientre, eso era, ella estaba tan seca como su vientre y lo poco que quedaba en él. Y lo poco que quedaba en él de él. ¿Está hablando de Miguel o de quién? Acá, lo poco que quedaba en él, de Miguel, ¿no? Eso lo cambiaría un poco. Pues raro, queda raro. A ver, esperen que los voy a leer. A ver. Adriana, ¿cómo va? Bienvenida. Agustín, mi internet anda mal, no me quiero ir. Sí, no me quiero ir, señorita Maris. Tranqui, vuélvase a conectar. Vuelva, pida por el internet. Sí, Carmelia, perfecto. Pito, muy buen texto, Mike. Coincido a Maris, tiene muy buenas imágenes. Mike tiene una facilidad para decir mucho en poco y para crear imágenes. Bien, como cada uno tiene sus fuertes. Leandro, los diálogos. Mike, las imágenes. Mike, gracias a Dios, me emocioné. También me hiciste emocionar. Si ustedes me ponen un perrito en una historia, aunque el perrito sea feliz, yo me emociono. Pero igual no, desde el principio... Desde el principio me... Fue como, oh por Dios. Y después como que iba cambiando y... Pito, creo que ahí está uno de los aciertos del cuento. Que empieza por los personajes que ya no están. Es un buen recurso. Es que... Como que parece que la historia va a hablar de Carmelia. Y no, habla de la madre. Pero me muestra lo que vivió la madre. O sea... podés decir, podés empezar, Sandra perdió a su hija. No, vos empezás, o sea, vos me estás haciendo vivir, y por eso también yo sentí que es lo que es perder un hijo. Vos me estás haciendo perder, perdón, vos me estás haciendo sentir lo que, o sea, vos me estás haciendo vivir eso. Carmelia cerró los ojos el 3 de septiembre del 96, dos días antes de su parto oficial. Yo ya me quedo pensando, digo, ¿cómo su parto oficial? Uniéndose a su hermana Ana en el cielo, ahí entiendo todo, baldazo de agua fría, dejando oscurecidos los ojos de su madre Sandra y su padre Miguel. Y ahí es como, ya entendí todo, ¿entendés? O sea, vos me estás haciendo vivir lo que ellos vivieron. Muy bien manejado.
May, lo que queda en el vientre, en el interior, lo que quedaba en el vientre, en el interior de Miguel. A ver, ella estaba tan seca como su vientre y lo poco que quedaba en el de él, en el de, ah, en el de él, yo le ponía un acento. Ella estaba tan seca como su vientre, porque no reaccionó, ¿no? Y lo poco que quedaba en él, de él. Es confuso, es confuso. O yo lo siento confuso, no sé a los demás si les pasa lo mismo que a mí. Lo que creo que confunde son los dos él de él. A ver, y nada más después. Después la verdad que nada, fluye. Igual vos tenés una forma de narrar que fluye mucho, 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 mucho. Después nada más, la verdad, May. Hay un concurso. Les dije que hay un concurso de cuentos. Bueno, ahora después se los mando a los grupos. Hay un concurso de cuentos. Háganme recordar, por favor, porque si no yo cuelgo. Yo estaba segura que se los había mandado y ahora digo, no, espera. No, no se los mandé. Hay un concurso de cuentos. Y ahora nos vamos a tomar 3 semanas en el taller, pero si surge algún concurso y ustedes quieren mandar algún texto al concurso y quieren que lo revise y demás, me avisan, ¿eh? No es que da tres semanas no me hablen. No, 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 no. Yo voy a seguir acá. Si ustedes tienen algún concurso o algo así, algún texto que quieren que revise para un concurso o algo así, me avisan y lo revisamos. Andrés, yo le buscaría otra manera de redactarlo. Sí, queda raro. May, sí, es rara, pero es lo que me salió. Está perfecto. May dice, no. Nope. Bien, les mando después el concurso a los grupos. Fito, sí, la idea es buena, pero habría que ver cómo parafrasearlo para que no haya dos él. Claro. Ella estaba, vos me dijiste, en el vientre, en el interior de Miguel. Ella estaba tan seca como su vientre y lo poco que quedaba, es que to yo todavía no entiendo, que quedaba en él de él. En el vientre, porque queda como el vientre de Miguel. Lo que quedaba en el vientre, en el interior de Miguel. Estaba tan seca como su vientre y lo poco que quedaba en él. No, no logro entender. No, me confunde mucho. Nada, después, hermoso. Me gusta, bueno, como te dije, me encanta esto del personaje dándose una segunda oportunidad. El perrito. El perrito me puede. Ay, llamatito, es muy lindo. Yo cada vez que rescato un. No sé por qué me acordé de esto, pero cada vez que rescato un perrito de la calle, le llamo Limón. Es como mis limones de perritos. No, sonó raro eso. Además, el perrito, como. Claro, cómo la lleva. Bueno, nada. Hermoso. Hermoso, perfecto. Nada a corregir. Salvo lo de él, que yo no entiendo. yo me mareé. Bien, 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 bien. ¿Qué más tenemos? Vamos con el de Debbie. Vamos con el texto de Debbie. Exprimís perritos. No, es que acá por mi barrio no sé por qué siempre se pierden perritos. Entonces, por suerte siempre les he encontrado los dueños. Siempre han aparecido los dueños. Y entonces los llamo Limón. A todos los perritos que encuentro así les llamo Limón. Limón, ¿por qué? ¿Sale historia? hay historia por qué los perritos se llaman Limón. ¿Conocen al youtuber Marito Baracus? Bueno, él hizo un video de un perrito que se enoja por todo y le dice Limón, 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 vení, dame los cigarrillos. Y me gustó el nombre Limón para un perrito. Además, no sé, tengo fanicidio. Me gustan los limones, me gusta el limón, el olor a limón, todo, no sé, es muy importante en mi vida el limón.
Y bueno, cuando me gustaba mucho ese video, me daba gracia un perrito llamado Limón, justo encontré un perrito. Y entonces dije, bueno, le voy a decir Limón. Y quedó Limón. Entonces, a partir de ahí, cada vez que encontraba algún perrito, le llamaba Limón. Sea perro o perra, Limón. Y es también como una forma de, bueno, entender que, bueno, el perrito tiene que encontrar a su casa. Fito, Limón 1, Limón 2. Tipo bola de nieve de los Simpsons. Claro. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. Bueno, Debbie, vamos con vuestro texto. No me aparece, así que voy a avisarle. Vamos, Debbie, vamos con tu texto. Ahí está. Bien. Aldiana, en mi cuadra pasa la feria y tiran gatitos. ¿En serio? Qué guachos, acá había un colegio acá cerca donde abandonaban un montón de gatitos. Por ser de la gente adopta, sí. Sí. Y vieron en octubre, que es por Halloween, todo eso, los gatitos negros. Dicen que los perros negros y los gatitos negros son los que tienen menos oportunidad de ser adoptados y en Halloween los empiezan a adoptar para sacrificios. León, ¿cómo va? Hola Maris, hola compas. Me pongo el celular así no me pierdo del chat. Pasa que a veces empieza a sobrecalentar el celular y lo tengo que cortar, pero... ¿cómo va Leo? Leo el otro día me mandó un mensaje muy lindo. Gracias, Leo. Bien. Vamos con Debbie. Tenemos una historia de fantasía de Matiz. Bien. Voy a leer el último diálogo para que nos ubiquemos. Eso pensé. Meditó por un segundo y continuó. Lidiar con la promesa de un dios es un fastidio. Nunca puedes calcular las consecuencias. Luego retrocedió un par de pasos y volvió a mirar al confundido joven de seis cabezas de... Ah, no, cualquiera. Volvió a mirar al confundido joven de pies a cabezas, de seis cabezas, de pies a cabezas, evaluando la situación. Al parecer no tiene mucho conocimiento. Esa fastidiosa diosa te engañó igual que a nuestro padre. Escapó una rima. Te engañó igual que a nuestro padre, pero no me sorprende en absoluto. Matisse intentó interrumpirla, pero ella lo detuvo levantando la mano y moviendo el dedo índice de un lado al otro. Lo que te han ocultado es que la diosa Leonora y el señor demonio Olivier han tenido numerosas batallas que los llevó a conocerse muy bien. Padre intentó robarle el alma, pero solo obtuvo su cuerpo y tú naciste de esa unión. Entonces hicieron un trato. Si manifestabas habilidades de deidad, ella te conservaría. Si manifestabas habilidades de demonio, ella te entregaría. Ese trato estableció una tregua entre nuestros reinos por unos cuantos años, pero ella te conservó y tú no mostraste ninguna habilidad, ninguna, acentuó. Pero de pronto el periódico publica esa imagen de tu bestia demoníaca, suspiró frustrada. Supongo que fuimos tontos al dejarnos engañar. En cualquier caso, es nuestra culpa por confiar en la palabra de una zorra, pero no volverá a pasar. Matisse no cabía en su asombro. No podía pensar que algo de lo que aquella chica pudiera decir fuera real. Así que volvió a intentar alejarse de ella. Perdona. Perdona, pero insultar a mi madre y contar una historia sin sentido no es la mejor manera de acercarte. Te daré pruebas, lo interrumpió con intensidad. Algo en ella cambiaba. Lo siento. Ah, perdón. Te daré pruebas, lo interrumpió con intensidad. Algo en ella cambiaba. Lo siento, te dolerá seguramente, dijo y acto seguido desenvainó su espada y con un fluido movimiento separó la oreja de Matisse del resto de su cuerpo.
El dije brilló mientras caía al suelo, aún sujeto a la carne, y la sangre fluyó rápidamente y en abundancia. Matiz cayó de rodillas, se sujetó la cabeza donde antes estaba su oreja y gritó enloquecido. Alesia se acercó despacio. Completamente indefenso, se quejó. Lo obligó a quitar la mano de su herida y fue cuando Matiz vio la hoja de la espada arder en un fuego azulado. Ella presionó la espada contra su herida y ésta se cauterizó y comenzó a sanar. Matiz la observó con ojos grandes, temblando de la impotencia, sintiéndose ya insignificante. Ella era definitivamente un demonio, uno que venía por él. Ahora podrás escuchar mejor, dijo Alesia, satisfecha. ¿Escuchar? Pensó Matiz. Una voz clara, gruesa y potente habló. ¿Estás bien, amigo? Era Carol. Sabía que era Carol. Me alegro que te hayas liberado de esa cosa tan molesta. Ahora debemos continuar avanzando. Alguien más nos sigue y nos alcanzará pronto si no partimos. Entonces basta de charla. En camino Carol confió en que puedes dejarlos atrás. Entonces basta de charla. En camino, Carol. Yo pondría esto así entre signos de exclamación. En camino. Así queda bien separado. Ahí está. Entonces basta de charla. En camino, Carol. Confío en que puedes dejarlos atrás, le dijo Alesia. Fue lo último que escuchó antes de perder el conocimiento. Como le está hablando a Carol, le habría que agregar que fue Matiz. Fue lo último que escuchó Matiz antes de perder el conocimiento. Salvo que sea Carol. Despertó en la glorieta, recostado entre las piernas de Alesia. Ella lo abrazaba del cuello con un brazo para que no cayera. Para que no cayera de lado. Su cabeza se apoyaba en la curva del cuello de ella. No te muevas, le ordenó. Luego, de puro capricho, inclinó su rostro y frotó su mejilla con la de él. Tan indefenso como un cachorro. Si no creces, voy a conservarte, le explicó. No seas mascota, amigo, le dijo Carol. Ella es brutal. No me dejó parar para descansar ni un momento. Explicó. Matiz podía sentir el agotamiento de su amigo, pero aún estaba confundido y no podía hablar. Su boca estaba seca. No te atrevas a quejarte. Dijiste que estabas dispuesto a pelear. Era la única manera de traer a Matiz aquí sin enfrentamiento, le gritó Alesia. Aquí, pensó Matiz. Observa bien este paisaje, amigo. Nunca me imaginé un bosque así, lo animó Carol. Matiz se incorporó solo un poco para observar el lugar que lo rodeaba y no pensó que lo impactaría tanto lo que vio. Acá pondría dos puntos. El bosque fantasma, tierras del señor demonio Olivier. El suelo era de color rojizo intenso, seco y agrietado. Los gigantescos árboles petrificados, muertos en pie, de corteza gris ceniza y sus grietas ennegrecidas. En la punta de sus copas flameaba su alma. Sus frutos de cristal. El suelo era de color rojizo intenso, seco y agrietado. Los gigantescos árboles petrificados. Acá tiene una rima. Petrificados también lo sacaría porque queda, se entiende. Mira, el suelo era de color rojizo intenso, seco y agrietado. Los gigantescos árboles muertos en pie, de corteza gris ceniza y sus grietas ennegrecidas. Ahí ya, porque si están petrificados están muertos, pero la aclaración, o sea, la de que están muertos es más fuerte. Muertos en pie, de corteza gris ceniza y sus grietas ennegrecidas, en la punta de sus copas flameaba su alma. El alma de los árboles
serían sus almas, ¿sí? Es de los árboles. En la punta de sus copas flameaban sus almas. Sus frutos de cristal azulado pendían gigantescos de sus ramas esqueléticas. A ver... Acá muchos sus... A ver. El suelo era color... Eso está bien. Los gigantescos árboles, muertos en pie, de corteza gris ceniza y sus grietas ennegrecidas en la punta... En la punta de sus compas flameaba su alma. Flameaban sus almas. Acá sería los frutos de cristal... No, está bien, porque son sus, si no, no se entiende. Sus frutos de cristal azulado pendían gigantescos de las ramas esqueléticas. Ahí está. Así no muy sus. No están completamente marchitos. No están completamente marchitos. Ay, esperen que tengo a alguien que me está llamando la... Hola, 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 videochat, 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 manito. Hola, 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 videochat, videochat. ¿Qué onda? O sea... Ah. Esperen que lo bloqueo. Bloquear. Perdón, ¿eh? Perdón. Me está oliendo mona. Bien, no están completamente marchitos, vivían a través de sus amos. Cada fruto era una habitación, cada árbol una vivienda y el bosque en sí una ciudad. Ah, bien, me gustó, me gustó, me gustó. Perfecto. No están marchitos, pero estaban muertos. Ah, muy bien. Me doy cuenta que tirás la imagen y después explicás. Está bueno, porque digo, ¿cómo? Me pasó lo mismo recién con lo de los árboles. Ahí los leo. No sé, mis me gusta. En mi cuadra... eso lo vi. Recuerden que el viernes que viene es despedimos el año, así que los quiero a todos, aunque sea pasen a saludar, pero el viernes que viene despedimos el año. Leo, no la Maris, hola Compas, hola Leonfer. No sé si entendí mal, pero yo interpreté el de él como el anhelo. Él se va y ella se queda sola con su vientre vacío y todo lo que le queda en ese anhelo, un sueño que se apagó. Ah. Bien, ahí entendí. May, gracias a todos por sus comentarios y por leerlo. Un placer. Agustín, en Santa Fe siempre pasa eso. Vivo encontrando gatitos y cachorros en el campo. ¿Por qué hace eso la gente? Bien. Alesia volvió a acomodarlo en su pecho. Le acercó una copa de agua a la boca y lo incitó a beber lentamente mientras, con una voz suave, comenzó a explicarle. Alesia volvió a acomodarlo en su pecho, le acercó una copa de agua a la boca y lo incitó a beber lentamente mientras con una voz suave comenzó a explicarle. Como tenés muchas palabras terminadas en o con acentuadas en o, volvió, acercó, incitó, sacaría el comenzó. Si vos me ponés acá dos puntos, yo ya entiendo quién habla, entonces ya está. Él se volvió a acomodar en su pecho, le acercó una copa de agua a la boca y lo incitó a beber lentamente. Dos puntos y ahí empieza el diálogo y yo ya entiendo. Más que nada para evitar el problema de narrar en pasado, yo les doy una recomendación. Dos puntos. Conviene narrar en presente porque el presente genera más incertidumbre. Genera más incertidumbre. Y evitamos todas las palabras terminadas en O que tiene la narración en pasado.
El pasado, incluso, narrando en presente, podemos usar el recurso del pasado cuando queremos contar cosas que pasaron antes, entonces al lector se le hace mucho más claro esa parte. Yo recomiendo narrar en presente siempre. Pero no está mal. Agustín, porque los humanos damos asco, la verdad que sí, la verdad que sí, ahí. Hay un montón de... Es terrible. Yo que sigo un montón de páginas así que abandonan animales es terrible. Pito, sugerencia. Acercó la copa para que bebiera. Sí. Será que te voy a copiar desde acá. Claro, porque sí, es verdad, porque si se lo acerca a la boca. Entonces, ¿dónde estaba la copa? Le acercó la copa. Claro, porque copa y boca riman además. Entonces le acercó la copa para que bebiera. Gracias, Fito. Muy bien. May, está interesantísimo. Me encantó la descripción de los árboles. La descripción de los árboles está buenísima. Porque además sorprende. Es como que no están todos marchitos y las casitas. No, me encantó. Muy bueno, muy bueno. Hace poco menos de 3.000 años, el anterior señor demonio Cameli jugó a los dados con el dios Meser. Estas eran sus tierras, un bosque frondoso, rebosante de vida, un jardín donde cada dios deseaba pasear en las mañanas, tardes y noches. De la misma manera, Cameli lo codiciaba para él. Y tras algunas tretas logró poner en juego tan majestuoso lugar. Aunque era su intención, no necesitó hacer trampas. Sería trampa. No necesitó hacer trampa. El dios estaba tan ebrio que su visión se nubló, su sentido se confundió y hasta la suerte lo abandonó. Y aquel demonio, con una mediocre mano, ganó el jardín más codiciado. Rima. Yo le sacaría codiciado, porque ya sabemos que lo codicia, entonces, y además esto, aquel demonio con una mediocre mano ganó el jardín. Queda corto igual, ¿eh? Habría que agregarle algo más, pero me encantó eso, una mediocre mano. El dios enfadado perdió, perdón, el dios enfadado perdió la compostura y maldijo al demonio, quien se jactó de él. Porque si de algo sabe un demonio, es de maldiciones, mientras un dios es experto en sus bendiciones. Rimas, hay muchas rimas. Colérico, frente a la burla de Dios, Meses se fue, llevándose la vida del bosque, que simplemente falleció. Bien. Primero, me encantan estos personajes, los dioses, o sea, los demonios. Me gusta porque... Son personajes, o sea, no es. Generalmente el demonio quiere un bosque porque le da poder. Él, porque. O sea, por lo que veo, es como que le gusta el bosque porque le gusta. Entonces me gusta eso. Como que no son dioses que van a. No sé, el dios que quiere lo bueno y el demonio que quiere lo malo. O a la inversa, viste que ahora medio juegan a la inversa. Me gusta porque son como personajes humanos. ¿Y qué más? Bueno, el dios ebrio, muy bueno, y que la suerte lo abandonó, o sea, es un dios, entonces hasta la suerte lo abandonó, muy bueno. Ahí había algo más. Ah, colérico frente a la burla del dios Meses se fue, llevándose la vida del bosque que simplemente falleció. La imagen esa de llevándose la vida del bosque está fuerte y está muy buena. Que simplemente falleció, es una aclaración, si se llevó la vida, falleció, entonces no es necesaria y le quita fuerza. Entonces, a ver, colérico frente a la burla, el dios Meses se fue llevándose la vida del bosque. Y me gusta también el dios como que el dios que debería ser bueno y vida. Ah, sí, me ganaste, Tomás. Te mato todo el bosque. Me encantan estos personajes humanos. Los árboles clamaron piedad, preguntándose por qué su deidad... ¡Ah!
Ay, hay muchas rimas, pero me encanta. Los árboles clamaron piedad, preguntándose por qué su deidad les arrancaba la vida. Acá podés poner incluso su dios, ¿no? Como ahí ya llevas al dios bíblico incluso. ¿Cómo queda, no? Los árboles clamaron piedad, preguntándose por qué su dios les arrancaba la vida. Tristes, desesperados, gimieron en un silencio desgarrador. Está microrrelato este diálogo. Si hay algún concurso de microrrelato, esta parte del diálogo hace poco menos de 3.000 años al interior del... Y acá, ¿cómo es? Tristes, desesperados, gimieron en un silencio desgarrador. Ahí tenés un microrrelato excelente. Muy bueno. Camelia no sabía, no salía de su... Camelia, ahora Camelia le robamos el personaje a Mai. Camelí no salía de su asombro al presenciar el acto atroz de un dios y sonrió pensando que lo había visto todo. Acto seguido desplegó su poder, tomando posesión de sus nuevas tierras, sujetó las almas de los árboles a sus copas. Ahí se explica muy bien, me gusta, porque era como rara esa imagen de las almas y acá le explica. Excelente. Acto seguido desplegó su poder tomando posesión de sus nuevas tierras, sujetó las almas de los árboles a sus copas y les concedió la habilidad de vivir a través de su propia fuerza. Las frutas ya podridas se cayeron y las nuevas frutas, acá Las frutas ya podridas se cayeron y las nuevas surgieron en su lugar. Perfectas esferas cristalinas, rebosantes de energía. Tienes muchas rimas, pero está muy bueno. Porque el tema de las rimas es que saca, y está fuerte, está potente. Las frutas ya podridas cayeron y nuevas surgieron en su lugar. Perfectas esferas cristalinas, rebosantes de energía. Huecas, huecas al igual que sus troncos, pero él no podía alimentar el exento bosque por sí solo, así que trajo a su familia y subordinados y los árboles se transformaron en sus viviendas. Y así el reino de demonios extendió sus tierras a través de ellos. Bienvenido a casa, Matiz. Bienvenido al reino de los demonios. ¡Excelente! ¡Me encanta! Se puso re intenso. Pero es como yo decía, ella te tira la imagen, vos decís qué y después te lo explica. ¡Me encantó! Muy bueno, muy bueno. Tiene dos tonos, porque al principio es como un tono, como una fantasía de humor, ¿no? Esto de que le mandan la carta de documento, que... Después todo el tema de la pelea familiar es como que también, ¿viste? Una cosa de... Y acá se puso intenso. Excelente, me encanta cómo cierras, como que decís, y ahora, porque es como que es muy fuerte la imagen de este bosque, muy particular, muy original, me encantó, muy bien, no me di cuenta de las rimas, no pasa nada, igual, ¿sabés qué me parece que pasó acá? Que vos estabas contando, o sea, como que se está contando una historia como una fábula, por cómo narra Alesia. Entonces ahí empezaron a salir las rimas, porque no noto que hayas que como que el capítulo haya querido terminarse rápido, no. Sino que me parece por la narración. Muy bueno. Muy bueno. Ah, y ahora tienen 3 semanas antes de saber cómo continúan estas historias. Ay, A ver. No me di cuenta de las rimas. Fito, están buenos porque son dioses, no
prototípicos. Me encantaron esos dioses, sí. My, oh my god, dice May. Muy bueno, dice Fito. Adriana, acepto cualquier recomendación porque cuando escribí diálogos, porque cuando escribo diálogos es el dijo, ella dijo, y después lo edito mil veces para que quede más o menos. Ahí vemos eso, vamos a ver eso. Cristian, ¿cómo estás, Cristian? Bienvenida. Ah, Cristina, te cambié el nombre, Cris. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Yo le cambio el nombre y el sexo a las personas, no se asusten. Bien. A ver, diálogos. Vamos, había... Mira, a mí me pasa a veces lo mismo con los diálogos, ya como que con la práctica eso lo evitas después. Pero, por ejemplo, no sé, Nicolás le dijo a Camila, hola, ¿cómo estás? Y Camila le respondió, bien, ¿cómo está? Podés cambiarlo por acciones, hacerte de las acciones, así de paso hay movimiento. ¿Cómo van los de Instagram? Bienvenido. Así tenés movimiento. Por ejemplo, ¿cómo estás? Dijo Nico mientras se levantaba para saludarla. Bien, yo estoy muy bien, Camila. Le extendió la mano y se dieron la mano. ¿Entendés? En vez de dijo, ¿qué es lo que hizo? Cambiar por acciones o aclaraciones también. Pero... No había notado lo de las rimas. Para mí es tan normal. Volví a tener 8 años. Me encanta el aporte que le dan a los textos. ¡Mua! Este no, está muy bueno. Muy, muy bueno. Vamos a ver. Así, ya está. Te lo voy a enviar. ¿Dónde te tengo? Este creo que... me lo habías enviado a Marisa Amber, ¿no? ¿Dónde te tengo? ¿Dónde te tengo? ¿Dónde te tengo? Recordame cómo es tu mail, porque no me aparece. León, dar movimiento a los personajes entre diálogos o citas textuales. Exactamente, sí. ¿Cómo estás, César? Bienvenido, muchacho. Adriana, sí, mil gracias por las correcciones. Ay, tengo un diente que me está molestando, perdón, ¿eh? Hago caras y no sé por qué, no sé qué pasó. Aclaro que soy la hermana menor de Adriana, de Evi, y crecí escuchando sus historias. Está bien, está bien. Acá es entre familia. Bien. Debbie, recordame tu email, así te lo puedo enviar porque no lo... Este texto ya tenía un tiempito y entre los mails no lo encuentro. Así ya te lo mando. O mandame un mail, así te mando el texto. Bien. Son las 11:20. ¿No tengo más textos o si me quedan textos? No, no me quedan más textos. Díganme si me queda algún texto. Así vamos con el ejercicio de escritura. Ejercicio de escritura me envió Omar, León, Mai y Gaby. Ah, taller literario. Ah, a ver. Mai, Leandro, Leandro. Ah, acá está. Acá. Insertar archivo en escritorio de VIP. Capítulo 1. Enviado, muchacha. Enviado. Perfecto. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, perfecto. Vamos con el ejercicio de escritura. En el ejercicio, lo que tienen que hacer es escribirle una carta a la escritura.
Sí, vamos a hacer un ejercicio de escritura también la clase que viene. Pero ahí ya, perfecto, ahí te lo mandé. Voy a borrar ese mensaje, más que nada para que no quede tu email ahí, porque yo ya te lo envié. Así que, ahí, espera, espera, a ver si fue, es ese, ¿no? El que te lo mandé. Enviados. Sí, perfecto, listo. Y borro ese mensaje más que nada porque para que no quede tu email ahí, a la vista. Ahí está. Diego, ¿cuál era tu email? Así te mando mi ejercicio, lo estoy haciendo. Perfecto. El mail es tallerliterarioaa@gmail.com. Hoy no vino Emi, hoy nos faltó Emi. ¿Dónde está Emi? Adriana, si salgo ya no puedo entrar, anda muy mal mi cel. Te escribo con el cel y te veo en la TV. Bueno. Perfecto. Igual, a ver, si llegan a tener algún problema y demás, me mandan un mensaje en el WhatsApp o algo así, me avisan, no hay ningún problema. Igual los mensajes por ahí los veo después porque no me avisa el celular, pero no hay problema. No, no se preocupen. Y el ejercicio de escritura, o me lo mandan al mail o lo dejan acá en los chats. Y nada, ustedes me dicen, si me lo mandan a otro lado, me avisan. Entiendo que a veces las cosas no funcionan, entonces, por ejemplo, a vos, Debbie, si te es más cómodo mandármelo por otro lado, me avisas y yo lo busco. Bien. Ejercicio de escritura. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos con el de Gaby. Vamos con el de Gaby que el otro día lo había encontrado. A ver, estaba. Ya sé qué es lo que pasa, Gaby, porque vos me comentabas en mi Facebook, el otro Facebook. Ahí lo había encontrado. A ver. Personas. Acá está. Acá estaba. No, este. Ah, sí, pero había compartido. ¿Dónde está ese ejercicio? Este Facebook, este otro extra, porque en algún momento se me había llenado de gente, el otro. Pero lo voy a terminar cerrando. No, no está. ¿Y dónde estaba? Yo lo había visto. A ver. Mientras tanto pueden, si quieren los que ya lo han escrito, me lo mandan. Igual dejamos unos 5 minutitos, pero si quieren ir mandando los ejercicios, adelante. ¿Dónde estaba tu ejercicio, Gaby? A ver si está acá. A ver si no, en Drape yo me lo había guardado. A ver. No, lo habíamos leído. Sí, lo habíamos leído la otra vez, Gaby, ahora que me acuerdo. La otra vez. Sí. Sí, lo habíamos leído. ¿Algo que me haya quedado pendiente? ¿Alguna lectura que me haya quedado pendiente? Y si no, vamos con el ejercicio de escritura. Yo entonces pongo una pausa de 5 minutitos. Corto acá en Instagram porque si no ¿cómo es? Me da de baja el video. Ay, ¿dónde lo puedo ver?
Y les dejo un poco de música para que escriban. Acá está, acá puedo ver el vivo. ¿Cómo es? Voy a poner... silenciar pestaña, perfecto. Ay, así las puedo leer bien. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio de escritura en esta ocasión es... escribirle una carta a la escritura. ¿Sí? Escribirle una carta a la escritura. ¿Qué significa para ustedes la escritura? ¿Qué quieren decirle a su escritura? ¿Qué quieren prometerle? Tengo algo pegado acá, ¿no? Ahora me veo ahí. ¿Qué quieren prometerle? ¿Qué no le cumplieron? Lo que quieran escribirle a la escritura. Vamos a escribirle a la escritura. Estoy haciendo unos videos para fin de año. Estoy tardando un poquito bastante en editarlos, pero estoy haciendo unos videos para terminar el año, que voy a estar transmitiendo cuando el último día del año voy a estar transmitiendo todos los videos. Antes también los voy a estar subiendo, estoy subiendo algunos. Algunos son fragmentos de un vivo que hice donde hablaba de algunas cosas. Ese me quedó a la mitad editado, lo tengo que terminar de editar. Y después... diferentes temas que salen cuando me pongo a ver las clases del taller. Estoy subiendo todas las clases a YouTube. Y bueno, ciertas situaciones y demás donde me pongo a platicar y a hablar sobre eso un poco. Cuando se hablaba de ansiedad, cuando se hablaba, ¿no?, de todo eso. Así que bueno, voy a dejar fijado. Ejercicio. Escribirle una carta a la escritura. Fija el comentario. De paso les dejo el chivo del Instagram para que me sigan en Instagram. Ahí pueden leer mi novela. Al Instagram, no es. Ahí pueden leer mi novela. Los comentarios y los me gusta me ayudan mucho. Me buscan sino como a Mari Zambar. Y nada más. Mañana subo un nuevo capítulo de la novela. Así que bueno, voy a dejarles entonces un poco de música. Voy a cortar acá el video en Instagram. Y después continuamos. Ahí está, no, ¿dónde está el problema? Ahí no me muestra el icono. Bien, bueno, les dejo haciendo el ejercicio.
for society. God's honest truth.
Hemos vuelto y no sé qué le pasó a mi cámara. No sé qué pasó, ahora la acomodo. Ahí está, muy bien. No, no estaba en 35. Bueno, hemos vuelto a ver cómo se escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos. A ver, se me escucha. Perfecto. Y yo quería poner. ¿Y por qué no actualiza? Está como retrasado. Ahí está. A ver, ahí estoy. No, voy a escucharlo desde el Facebook, desde el celular, digo. Está como retrasado. Ahí está. A ver, ahí estoy. No, voy a escucharlo desde el Facebook, desde el celular, digo. Está como retrasado. Ahí está. A ver, ahí estoy. No, voy a escucharlo desde. Ay, me van a llevar a comer hamburguesas de Ricardo Ford. O sea, es un lugar que se llama El Comandante y vende hamburguesas. Así que bueno. O sea, es un lugar que se llama El Comandante y vende Esperen que. hamburguesas. Ahí está. Listo, perfecto. Eres. Sí. Bueno. En vivo. Volvemos. Bien, yo tengo algunos ejercicios acá, el de Omar, el de León. A ver, vamos a buscar. Ah, pite, 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 pite. El de Omar lo tengo acá, perfecto. El de Leo. Aquí, perfecto. Aquí tengo el de Leo. El de Leo, el de Omar y el de Mai tenía. ¿Dónde me habías? O yo flashé. Yo estoy segura de que recibí tuyo, May, el ejercicio de escritura de escribirle una carta a la escritura, ¿no? Ah, sí, acá está. Yo sabía, yo sabía. May, me dice, hola Dani, te mando el ejercicio de escritura que subiste a Facebook. Me encantó el ejercicio, lo vi y me puse a hacerlo. Gracias por eso, te quiero y nos vemos en el vivo de hoy. Yo también te quiero. Ay, me encanta cuando un ejercicio resulta, ¿no? Igual todos los ejercicios tienen lo suyo. Todos los ejercicios tienen algo para ofrecer. Vamos a mandar también a los de Instagram y a los de. A ver. Vamos a mandar. Murió recién mi PC donde estaba mi ejercicio en viernes. Va a tener que ser para la próxima. No pasa nada, lo espero. Me lo puedes mandar por en la semana. Me lo mandas al mail. Y me poneme si en el asunto de ejercicio de escritura, si sé qué es. Y listo, no te preocupes, lo leemos la vez que viene. Sí, lamentablemente son cosas que pasan. Acá ha pasado varias veces. Por ahí se ponían a escribir y quedaba. Por ahí conviene, si tienen a mano el celular, algún lugar donde esté seguro de que no va a pasar eso. Bien, tenemos tres ejercicios. A ver, quiero más ejercicios. Quiero más ejercicios. Mientras tanto, voy a mandar a los chicos. No me va a dejar cambiar la cuenta, ¿no? Voy a mandarles el ejercicio a los de acá. Ejercicio de escritura de hoy.
Escribirle una carta a la escritura. Y siempre es para ejercicios así, ¿no? Para... Yo ya tengo pensado el ejercicio la vez que viene, pero no les voy a decir nada. Los voy a dejar con la intriga. Y lo acá. Perfecto. Vamos a ver, vamos a empezar. ¿Quién fue el primero que lo envió? Fue Omar. Así que, vamos con el de Omar. Tiki, acá está. Omar, carta a la literatura. Si pudiera mostrarte lo que me costó leerte bien y escribirte. Esperen, que creo que la música está muy alta. Si pudiera mostrarte lo que me costó leerte bien y escribirte, como el nombre que posees y mereces, sería más de 10 hojas arrojadas de enojos. Ay, perdón. Vuelvo a empezar. De Omar Segovia, carta a la literatura. Si pudiera mostrarte lo que me costó leerte bien y escribirte, como el nombre que posees y mereces, sería más de 10 hojas arrojadas de enojos para una palabra de literatura. Nos encontramos en las viñetas de Escapa de Tertulia. Nos encontramos en las viñetas. Nos encontramos en las viñetas de Escapa de Tertulia, en un cómic amarillo viejo que se basaba en las desventuras de tus amigas y sus pasos por el oriente. Me llevaste de la solapa a Nippur y Lagash, donde me empujaste a la distopía. Donde me empujaste a la distopía. Del cielo. Estaba en frecuencia muerta. Me llevaste de la solapa a Nippur y Lagash, donde me empujaste a la distopía del cielo. Estaba en frecuencia muerta, pero ya estaba muy azul, con mucha luz para el pequeño Omar, que leía sin detenerse, porque era lo único que lo podía entretener. Era lo... Perdón, ¿eh? Estaba en frecuencia muerta, pero ya estaba muy azul, con mucha luz para el pequeño Omar, que leía sin detenerse, porque era lo único que lo podía entender. Los rostros de cercanía estaban extraños de enojados. Muy bien. Como siempre, la literatura, la escritura acompañándonos. ¿Cómo vas, Emi? Bienvenido. Hoy estamos preguntando por vos. Buenas, ¿cómo va? Recién llego. ¿De qué estuvieron hablando hoy? Hoy estuvimos leyendo el texto de Leandro, el de Mai y el de Debbie. Y el ejercicio de escritura del día de hoy es escribirle una carta a la escritura. Valga la redundancia. El ejercicio de escritura de hoy es escribirle una carta a la escritura. Muy bonito, Omar. Y siempre aparece esto en la escritura, en la literatura, esa compañía que nos da, esa comprensión. Excelente. Vamos con el de León. Escribo tan mal que la hago toser. No pasa nada. Sí hay que practicar el tema de la puntuación porque en otros textos no me pasó, pero me está costando leer. Tenemos el de Lucas, muy bien. Igual como vos, Omar, sos de enviármelo antes, lo que voy a empezar a hacer para ir a darle una leída antes, para ver cómo, a ver si lo, para organizar el tema, y vamos practicando el de el tema de la puntuación. Vamos a ponernos a practicar. Como usted me manda antes todo,
Siempre que hay un ejercicio más me lo mandas, así que vamos a practicar eso. Voy a agarrar tu texto y le voy a poner cuáles son las comas y vamos a trabajar sobre eso. Vamos a poner garra en eso. Bien, teníamos a León. León, 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 León. Abre como 20 ventanas. Y ahora no carga. Oh. Acá está. Bien, León di Roma, ejercicio. Escribir una carta a la escritura. Querida escritura, le expreso mi agradecimiento por su llegada a mi vida, por haberse convertido en un hábito de mis días, de mi día a día. Bien recuerdo cómo fue nuestro encuentro. A mis 13 años fue desde ese momento. Una tarde mientras veía la tele, te hiciste presente, palabra tras palabra. Llegaste a mi mente. No te podía soltar. Tomé un papel, un lápiz y te comencé a forjar. Nuestra primera creación fue una poesía de amor, de ahí donde te instalaste en mi corazón. Entonces todo lo que escribo son sentimientos. Eres la expresión en letras de mis acontecimientos. Escritura. Tú que me ayudas en forma de rimas a escribir mis musas. Cada inspiración que nace del alma y por ti se transforma en palabras. Gracias por llegar y quedarte. Escritura, ya somos uno los dos. Hoy eres mi arte, hoy eres mi voz. Postdata. Ojalá nunca te apartes de mí. Siempre me haré un tiempo para ti. Hermoso. Hermoso. Me gusta porque Leo siempre es muy romántico, Leo. Leo siempre escribe cartas de amor. A la ansiedad, a la escritura. Ahora vas a ver la semana que viene el ejercicio. ¿Por qué seguía amenazando con el ejercicio? Bien. El de May. Igual saben que cualquier cosa, si no llegan ahora o si pasa algo, me lo pueden enviar después, no hay problema. May, 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 may. Acá está. Consigna, carta a la escritura de May. Ay, me sigue molestando el diente. Perdón, me pone muy nerviosa y no sé qué es lo que me molesta. Vamos a agrandar. Consigna carta a la escritura. Querida amiga desaparecida, o debería decir aparecida, o de cuarto. Me gusta de cuarto, así que permíteme corregirme. Querida compañera de cuarto. Volvimos a nuestras raíces ayer, ¿no? Y eso me puso feliz. Había olvidado lo que era escribir un blog. Ahora bien, me acabo de topar en Facebook con el ejercicio de escritura y aún no vi el vivo. Tú sabes que esta semana no fue lo mejor. Por lo que no sé bien de qué va, pero seguramente debe ser algo así como me encontró la escritura o qué eres para mí hoy. Y sea o no así, me parece un buen tema para hablarte hoy. Bueno, siempre digo que llegaste cuando me lancé a escribir de Ladybug, pero 2 años haciendo retrospectiva me di cuenta que siempre estuviste ahí. En mis diarios, en mis dibujos, en las aventuras imaginarias que tenía con Blade, en las noches donde me quedaba pensando qué iba a pasar en el siguiente capítulo de La Rosa Púrpura, o qué tema tratar en el diario La Muralla.
para el día siguiente sentarme en la compu y escribir. Es una pena que jamás terminara esa novela y que al diario lo abandonara en su cuarta publicación. Esto está tachado. Por otro lado, qué bueno que se perdieron esos archivos. Mirá si se me diera de releer y caer en cuenta de todas esas circunstancias que escribía. No, no, no. Mejor que se queden en un lindo recuerdo como lo es hoy. Esto ya lo tacho. En fin, ¿en qué íbamos? Ah, en retrospectiva siempre estuviste ahí. Desde los diarios vinieron los blogs y tomaste forma de post sobre mi mal de amores. Ahí fue cuando surgió esta costumbre de cartas a la personificación de ciertas cosas, como mi el amor, mi querido, mi amigo traicionero, jeje. Me doy cuenta de que eso da a entender mucho cómo vivía ese aspecto en aquellos días. Aún tengo, creo, los borradores de El amor, mi casi enemigo. ¿Te acuerdas esa disquera? Esa disque trilogía que quedaron en tres hojas locas y unos cuantos dibujos. Aún tengo dibujos, otras ideas también. Creo que fue eso lo que me hizo alejarme de ti. Y eso que para escribir había que leer y yo odiaba lengua, el Quijote, y todo lo que pareciera un libro y tuviera letras. Me había convencido de cierta forma que para mí era un libro y tuviera letras. Me marilló. Y todo lo que pareciera un libro y tuviera letras. Me había convencido de cierta forma que para mí era imposible leer, entender un libro. Y por ende mis historias no podían ser escritas y así me volqué a dibujarlas. Fue Lu quien poco a poco me hizo cambiar eso, con papaíto piernas largas. Ella me hizo volver a leer. Le debo eso. Luego llegó Verne. Primero la película, como casi siempre hasta ahora. Y luego me animé al libro. No tengo autor favorito, no sé de autores, casi nunca le presto atención a eso al leer un libro. Pero este fue quien encendió la chispa de mi ser lector. Bueno, si bien siempre estuvo ahí, siempre digo que fue a partir de ese fanfic que me encontró la escritura. Y es que cuando me nació hacerlo, llevaba mucho tiempo sin escribir. Otra vez algo tachado. En realidad, más que el fanfic en sí, se lo debo a la obsesión que tiene ese fandom al shippeo y al romance por lo que no había un maldito fic con una gota de acción, por lo que resurgió mi terquedad de que si no existe, inventarlo. Y así es que me metí en esto. En fin, recapitulando, llevaba mucho tiempo sin escribir y si algo siempre he tenido. Es que cuando me meto a hacer algo me gusta hacerlo bien. O mejor, perdón, me gusta hacer bien o lo mejor que pueda. Y es así como empecé a indagar en blog en YouTube. Para cuando lo terminé, Dios, nunca había terminado nada. Nada de lo que siempre quise escribir. Nada. Y por eso es que este fic es para mí el momento en que me encontré con la escritura y se volvió una compañera. Antes aparecía y desaparecía de mi vida. Se podría decir que el fic, o la situación que me llevó a hacerlo, fue el detonante para empezar este viaje de ser escritora y escribir. Y es que quiero experimentar ese sentimiento que tuve de poder mostrarle mi mundo a alguien, de poder plasmarlo en algo tangible para darlo. No quiero que mis historias mueran en mi cabeza, que sea la única que vea esos mundos. Me gustaría algún día lograr lo que Kabushat, me mataste con el nombre. Me gustaría algún día lograr lo que Kabushat y el final que deseo hizo por mí. Hacer que alguien sienta que ha vivido una vida a través de mis páginas. No sé si pueda lograrlo. Podamos, pero quiero intentarlo. Si antes eras una amiga que aparecías y desaparecías, ahora eres mi compañera de cuarto y quiero que sea así. Por la eternidad. Hermoso. Tu partner Everday. May. No le puse. Excelente. Ay, me encanta, me encanta. Vieron como cada uno tiene un inicio diferente, ¿no? Un cómic, un fanfic, ¿no? Me gusta
me encanta. Rodolfo, Fito. Muy bien, Fito, hizo la tarea. Fito, estimada escritura, me gusta lo formal, vamos formal. Sí, ya sé que no es la primera vez que te escribo para molestarte con mis tonterías. Igual pensé que son muchas más las veces que importuné a Papá Noel cuando era un niño, claro. Mi carta de hoy es crucial. No estás viniendo y me pregunto por qué. Yo entiendo muy bien que mis distracciones en esta época pandémica y apresurada se han incrementado en una escala por demás alarmante. Antes eso nunca fue motivo para este tipo de desplantes. Mi vieja máquina Olimpia ya juntó más polvo del habitual en sus teclas. Lo limpio con desdén y pena porque es la prueba de que otra vez faltase. A veces la miro con angustia y siento que eso va a obligarte a regresar. ¿Qué vas a atravesar esa puerta con cara de es que se me hizo tarde, mil perdones? Nada. Seguí sin responder a mis ruegos. Esto ya es casi un pedido de auxilio. Ensayo el manuscrito dos o tres líneas para invocarte, pero sigue nula tu aparición, como un teléfono descompuesto. Hay algo malo en mí. Sentite libre de decírmelo. Estoy preparado para lo peor. Si podés elegir bien tus palabras para no herirme, te lo agradecería. En fin, creo que esta va a ser mi última comunicación. Sí, ya me conoces, soy trágico. Espero pronta respuesta. Te saluda, no tan atentamente, tu servidor, Rodolfo Santa Cruz. Hermoso. Mira, a ver, a ver. Teníamos el de Lucas. Lucas Alarcón. A una amiga. Señora EF, en esta ocasión le quiero. ¿Por qué están todos tan formales? ¿Qué pasó? Lucas Alarcón, a una amiga. Señora EF, en esta ocasión le quiero dedicar algunas palabras en compensación por todo lo que nos ha dado usted. A lo largo de la historia he resultado servir para ser fiel testigo de grandes acontecimientos, documentos y prueba irrefutable de hechos que de otro modo no podríamos saber. Una compañera para los desolados, aquellos llámense poetas o sintientes constantes que, entre otras cosas, combaten la soledad. Una oidora por excelencia y fiel confidente de emociones características. Perdón, y fiel confidente de emociones catárticas. Creadora y nexo a otros mundos. Portal a lo fantástico. Por todo ello que nos das. Es hoy nuestro agradecimiento y reconocimiento. Gracias por todo, siempre tuyos, escritura fiel. 10 puntos. Están todos aprobados. Es verdad, ¿no? Es una compañera, está ahí, está ahí. Me encanta catárticos. May, es re largo, Gomen. No pasa nada. Siéntanse libres, que fluya. Ariana Maris, te lo mando al WhatsApp porque el mail no lo manda. Dale. Agustín, ejercicio. Agustín Benavides, ejercicio. Hola vieja amiga, hace tiempo que no hablamos. Ya no me pierdo tanto en tus mundos que se creaban de la nada. Tampoco me presentás a nuevos personajes para que los logre. Perdón, personajes para que los logra. A ver, empiezo. Agustín Benavides. Hola vieja amiga. Hace tiempo que no hablamos. Ya no me pierdo tanto en tus mundos que se creaban de la nada. Tampoco me presentás a nuevos personajes para que los logre conocer junto a sus historias. Los logre conocer junto a sus historias. Y ya veo lejano ese barranco de terror que cada tanto me presentabas y yo nunca me animaba a saltar. Extraño esas batallas que le daban sentido a la vida de los personajes. Extraño tu magia, la que me llevaba a navegar entre un universo lleno de posibilidades. Sé que debo mejorar. Sé que mi tortura más grande es mi ortografía. Pero también sé que algún día nos volveremos a encontrar.
Porque hay más historias para contar, más personajes que gritar, perdón, más personajes que gritan para hacerse escuchar, y un gran final al que nunca parecemos llegar. Nos vemos muy pronto, vieja amiga, y le daremos vida a esos mundos a los que nunca debimos abandonar. Me encanta, es verdad, esa fan. Las historias que te llevan a un mundo. Diego, arranco mi PC. Si me gustaría, te lo envío. ¿Hay tiempo? Por supuesto. Mande, mande, mande. Si hoy no llegamos a leer este, lo leemos la clase que viene, no hay problema. Yo en un 10 minutitos debo cortar el taller, pero texto que me mande, lo leemos la clase que viene, Diego, no hay problema. Así que mande, mande, mande y lo leemos. Y si por X motivo no llega, lo leemos la clase que viene. No te preocupes. La idea es que escriban y lo que escriban me lo manden y lo leemos. Así que tranqui, si no es hoy, es el viernes que viene. El otro día, justo hoy me tengo que ir, pero Mai hizo un posteo. Mai hizo un posteo. Vamos a hablar del posteo de Mai. Los voy a dejar con intriga para que el viernes que viene no me falten. Para que el viernes que viene, que es la última clase del año, no me falten. Los voy a dejar con la intriga de cuál va a ser el ejercicio de la clase que viene y del posteo de Mai. Que me recordó mucho lo que escribió Agustín recién. Y Mai, usted sabe de qué hablo, pero los demás. Bueno, sí, algunos sí, porque algunos estuvieron dando vuelta por ahí. Y muy buena la respuesta. Así que el viernes que viene yo me lo voy a anotar porque te conozco. Posteo de Mai. Porque es como muy loco todo el tema de la. A ver. Va a ser 17. Yo tengo todas las hojas. Bueno, vamos a ponerlo acá en la primera página. Lo tengo en cuenta, yo estoy trabajando en el ejercicio. Muy bien, Emi. Ahí está, el posteo de Mai, que hablaba un poco esto de. ¿Y si? Y me gustó porque todos se pusieron así como a flashearla. Yo también aparecí ahí y dije, oh, me encanta él. ¿Y si? Me encanta, me encanta. Bien. 5 minutitos y cortamos. Así que si alguien tiene texto, me lo envía, lo leemos. Pero si no llegamos, tranqui, lo leemos sin falta el viernes que viene. ¿Sí? La diferencia entre los textos que me envían y los ejercicios de escritura es que los textos que me envían los corregimos. Pero cuando es un ejercicio de escritura, no lo corregimos porque la función del ejercicio de escritura es otra. Es leer, compartir. Ver que sale, vean cómo cada uno está la compañía de la escritura, está esa magia de la escritura. Creo que una de las cosas más lindas y maravillosas de la escritura es sorprenderse con la historia que uno mismo escribe. El otro día les mandé al WhatsApp una imagen. Ah, Debbie, Debbie, ahí te leemos, Debbie. ¿Cómo era esto? Una imagen, a ver dónde está. Ahí se las muestro. Esta. Guardar imagen. En descargas. El otro día les mandé al WhatsApp esta imagen. Esperen que poner una imagen acá es un dolor de. No, esa no era, perdón. Cualquiera. ¿Qué tal era? Menos mal que no puse cualquier otra cosa. ¿Dónde está? Ah. Guardar imagen como. Y me dice que está. Jeje, dice Mai. Y te dice, gracias, de nada, un placer. Ya te leemos, Debbie. Espera que estoy luchando con
Quiero mostrarles esa imagen. No aparece. Bueno, era una imagen de un tipo así como sorprendido y decía, cuando eres el autor e incluso no viste venir ese giro de la trama. ¿Nunca les pasó que de repente los personajes hacen lo que quieren, la historia hace lo que quiere? Ustedes como, ok, escríbanse solos, listo. Está buenísimo. Bien. Debbie. Leandro dice que pongan Rammstein en la fiesta. Yo una vez puse Rammstein en una fiesta y me sacaron cagando. Porque hacían como 3 horas que estaban poniendo video. Y de hecho me ofende mucho. Porque hacían no sé cuánto tiempo que estaban poniendo videos. Eran todas minas desnudas. Y bueno, era una fiesta infantil encima, fiesta para chicos. En un momento los chicos se fueron y yo dije voy a hacer la mía. Y le puse Herman, no me acuerdo. Ese hombre contra hombre de Rammstein. ¿Quién puso eso? Casi me... ¡Ay, niño! Igual no estaban los chicos. En mi defensa no estaban los niños ahí. Si no, no lo hubiera puesto. Bien. Va a ver. Debbie. Sí, me encanta cuando pasa eso con los personajes. Está buenísimo. Es como... ¡Ah! Debbie. A la escritura. Mi querida compañera, hoy te escribo por obligación y lo primero que se me ocurre decir es perdón por tenerte relegada. Perdón. A la escritura. Mi querida compañera, hoy te escribo por obligación y lo primero que se me ocurre decir es perdón por tenerte relegada. Fuiste mi mejor amiga desde que comencé a dibujar cada signo del alfabeto y me apoyaste en momentos de ansiedad. Soportaste mis desahogos cuando estaba enojada y ni qué decir cuando estuve triste. Cuando las palabras se encerraban agolpándose en mi pecho. Fuiste mi alivio. Te extrañé y te quiero. Es bueno volver a encontrarte y a pesar de mis temores, aún hay mucho que decir juntas. Mamá ya no está para compartirte con ella, pero la colo no cambia y me volvió a empujar a un nuevo proyecto sin previo aviso. Un taller donde acuden personas que, estoy segura, te aman tanto como yo. Perdón. Un taller donde acuden personas que, estoy segura, te aman tanto como yo. Un lugar mágico al que siempre quiero volver. Espero que en esta ocasión no, en, espero en esta ocasión no descuidarte y poner fin a algunas historias que quedaron poner fin a algunas historias que quedaron relegadas en el tiempo. Esta vez sin despedidas y con amor, yo y una estrellita. Hermoso. Muy lindo. Gracias. ¡Ay, qué lindo! Me encanta, me encanta. Yo voy a defender a muerte que la escritura es una compañera y que antes de todo lo demás es eso, es una compañera y está ahí para nosotros. Ahí Leandro le dice, me gusta la parte donde escribís de vuelta, ánimo. Leandro está leyendo desde el WhatsApp. Muy bien, Leandro, hace la tarea. Yo escuché, ¿te llegó? Diego, a ver, yo me fijo. Pito, ¿se me fue el audio o soy yo? ¿Te llegó? Yo escucho bien, dice May. Agustín, en mi fiesta siempre se pone en rock. En mi casa no se pone música. Somos muy... Pero en las otras fiestas a las que suelo asistir, se suele pasar cumbia. Adrián Páez. Adrián Páez. Querida, queridísima escritura, no tengo que decírtelo. Nuestra relación fue siempre tormentosa, con vaivenes y abandonos, con picos extremos de amor y de odio, como bien recordarás.
Y admito ser el culpable, el monstruo promiscuo y responsable que siempre echaba a perder todo lo que pudo haber entre nosotros. Sé que no te merezco y sé que, a pesar de todo, siempre estás dispuesta a perdonarme, a recibirme otra vez entre tus brazos. Por alguna extraña razón, no estás dispuesta a darte por vencida conmigo. Crees firmemente en mí, todavía hoy. Estos días estuve dando vueltas y no puedo sacar de mi cabeza el día que te conocí, cuando me di cuenta que lo nuestro podía existir. Casi no podía creerlo. Todavía no puedo. Quiero saber si todavía estamos a tiempo, definitivamente. Si me aceptas nuevamente, quiero volver a vos. ¡Hermoso! ¡Hermoso! Mira, acá el taller funciona como una terapia de pareja en ese sentido. O escribís o escribís. Así que podemos decir que con tantas cartas de amor a la escritura, el taller literario es una terapia de parejas. Diego, usted es Adrián, ¿correcto? Porque ustedes cambian los nombres. Debbie es Adrián, ¿eh? Y me cambian los nombres. O Fernanda, yo ya no sé, yo ya no, me cambian los nombres. Diego, ¿usted es Adrián? ¿O apareció alguien así que no sabíamos que estaba? Bueno. Y cuarto, vamos dejando, confírmeme eso si yo me quedo tranquila, de que me llegó también el texto. Así que, hermoso. No olviden dejarle me gusta al video. Compartirlo si les parece, aunque no sé quién se va a ver un video de 2 horas, pero nunca se sabe. Seguirme en mis redes sociales. Ahora se las dejo por acá. En todas me buscan como Marisambre. Diego, claro, catarsis, gracias. Otro seudónimo también sería Adrián. Sí, jajaja, ja, ja, perfecto. Excelente, muy bien. Redes sociales. Instagram, en YouTube también. Me pausa el video. En YouTube también. Yo les voy a dejar por acá mi canal. No olviden seguirme. Pueden leer mi novela en Instagram. Pueden leer mi novela en Instagram. No me cae muy a palos cuando la lean. Y en Facebook. En Facebook. Ahí mando. Muy bien. Emi, espero, leo y vamos. Y así ya me siento completa. A ver, estoy viendo los que ya van. Fito, perdón. Emi, ¿a dónde me lo envías? Voy a ir cerrando. Sé que hay gente que ve el taller, porque hay gente que por ahí después me manda mensajes, me dice, ay, qué lindo el taller, me gustó esto, me gustó lo otro. Pero andan tímidos ahí. Qué buen ejercicio, muy linda respuesta. Acá está Semi, muy bien. León dice, qué buen ejercicio, muy linda respuesta. Está lindo, ¿no? Esto de mover un poco las emociones. A ver, Emi. Emiliano Tantardini. Nunca había leído tu apellido. 10 de diciembre del 2021. Querida escritura. Esperen que esa música no tiene nada que ver. Mira. Querida escritura. Te conocí hace muy poco tiempo, pero la verdad es que escuché de ti hace bastante. Siempre te vi deslumbrante en manos ajenas, rebosante de talento y de elegancia. Nunca me sentí capaz de pretenderte o de siquiera estar a la altura de formar un equipo contigo. Pero eso fue antes de conocerte a través de estas maravillosas personas. Descubrí que no eras estrictamente inalcanzable, sino que tienes muchas facetas y cada escritor presenta un mundo nuevo y distinto. Hoy quería agradecerte por presentarte ante mí y darte la oportunidad de aprender escribiendo juntos. Cada consejo que me dan sobre ti es una llave que me abre las puertas
a las nuevas posibilidades. Por lo tanto, no me queda más que decirte gracias. Carta a la escritura. Emi, me encanta saber que te hemos abierto las puertas a la escritura. Y está justo, me encanta, me emociona mucho. Es justo lo que busco que encuentren, ¿no? Descubrí que no eras estrictamente inalcanzable, sino que tenés muchas facetas y cada escritor presenta un mundo nuevo y distinto. Vamos a cerrar el taller con esa frase, Emi. Descubrí que no eras estrictamente inalcanzable, sino que tienes muchas facetas y cada escritor presenta un mundo nuevo y distinto. Cada uno de ustedes es único, es distinto y tiene lo suyo. Cada escritor es único, cada persona es única. Y si hay algo que lo demuestra y lo pone en prueba, son los ejercicios de escritura. Donde de una propuesta súper básica, ustedes logran textos maravillosos escritos en el momento. Así, escriben y lanzan y tienen textos maravillosos. Y fíjense que cada texto fue único en forma de expresarlo, en forma de decir, cada texto fue único. Decían cosas parecidas, como que los acompañaba, los mundos, los personajes, pero no había un texto igual al otro. Comparten, pero cada uno desde su lado único. Y para mí eso es parte de la escritura. No hay una sola forma de escribir, no hay una sola forma de hacer literatura, no hay una sola forma porque cada uno de nosotros es único y cada uno tiene que encontrar su voz. Y para eso está el taller. Así que, Emi, gracias. Y a todos los que han escrito, hermosos textos. Si hay más textos, me los mandan y los leemos el viernes que viene. Chicos, me voy súper feliz, como siempre, súper emocionada, eufórica. Me encanta. Nada, los amo y realmente, que bueno, es un poco lo que hablo en los videos que estoy haciendo. Realmente estoy terminando el año como nunca en mi vida, súper verborrágica, sí, pero feliz. Y esto es gracias a ustedes también, gracias a que ustedes están ahí, gracias a que comparten, gracias a que son parte de esto, gracias a que me prestan su tiempo, su buena onda y sus palabras hermosas y sus textos igual de hermosos. Así que, nada, todavía nos queda una clase, pero igual, nada, gracias por confiar sus letras a mí, gracias por compartir, gracias por ser parte de esto. De verdad, hoy por hoy mi vida cambió muchísimo y es gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a todos los otros que han estado en el taller y han participado. Y espero yo estar también cambiando sus vidas a través de este taller. En las letras, en lo personal, en todo lo posible. Así que, bueno, me voy súper contenta, súper emocionada, súper feliz. Y con el corazón hacia... Me encanta. Igual nos vemos el 17 y nos vamos a volver a emocionar el 17, porque el 17 tengo un alto ejercicio y el 17 vamos a traer la propuesta de Mai, porque da para hablar, está muy bueno. Es más, me gustaría trabajar de esa forma la vez que viene. Así que pasaría así. Emi, me encanta lo que decís, Amaris. Nos vemos la próxima, después miro el directo de nuevo, así no me pierdo la clase. Gracias, Emi. Y gracias a ustedes también, a los de Facebook, a los de Instagram. ¡Ay, qué emoción! Mai, hermoso. Fito, hermoso, Debbie. Mai, ay, me conmovió escuchar todas nuestras cartas. Uno suele pensar que estamos solos y... o que a solo nosotros nos pasa así. Y darme cuenta de que somos todos muy parecidos, aunque cada uno particular. Exactamente. Eso también da la escritura. Entender que no estamos solos. Que hay alguien del otro lado que vive lo mismo. A su manera, pero que vive lo mismo. Y nos sentimos acompañados. Diego, muy lindo taller. Me encanta que te haya gustado. Espero verte el viernes que viene.
Después nos tomamos 3 semanitas. Van a extrañarme, pero volvemos con toda. Y van a tener que escribir mucho en esas 3 semanas, ¿eh? Lucas, gracias por este hermoso espacio y gracias también por este bellísimo encuentro. Y en lo particular, por su tiempo y dedicación. Lucas, un súper placer, de verdad. Me emociona. Cada clase, me voy súper emocionada. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Así que bueno, el viernes que viene nos vemos, hacemos despedida del año. Los quiero ver ahí, aunque sea pasen para saludar, aunque sea saluden. Nos despedimos todo. Los quiero de verdad y gracias, gracias por tanto. Gracias, gracias, gracias. May, nos vemos. El taller de hoy fue hermoso. Gracias por todo. Gracias, chicos. Los voy dejando. ¡Mua! Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Y a ustedes también. ¡Mua! Los quiero mucho, de verdad. De verdad, no tengo palabras para agradecer, chicos. Nunca me imaginé que esto iba a llegar a tanto. Nunca me imaginé acá, nunca me imaginé así. Y recibiendo y haciendo que la gente escriba. Creo que uno de mis sueños siempre fue hacer que la gente escriba y ver las cosas maravillosas que escriben y que los compa. Ay, me encanta, me encanta. Soy feliz, los amo. Fito, gran taller de hoy, contento de haber vuelto. Más te conviene que te quedes, Fito. Mirá que te voy a buscar a tu casa, sé dónde vivís. No te olvides que sé dónde vivís. Los quiero, chicos. Gracias, gracias, gracias. Y nos estamos viendo el viernes que viene. Thank you.